Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu, saludos y bendiciones en Cristo Jesús, nuestro Señor, que nos une en una misma vocación de servicio. Hoy es domingo, día del Señor, día de la gracia, día del ánimo, día de recibir la fortaleza en su palabra, en la comunión, en la presencia de ustedes que son Cristo mismo y en la presencia del sacerdote que celebra en persona de Cristo. Cuatro son las presencias de Cristo en la misa: la palabra, la comunión, la comunidad y el sacerdote. Y aquí estamos para orar por ti. Ya he puesto en manos del Señor todas tus intenciones para que el Señor te dé fortaleza, gracia, que te quite de verdad también y te ayude a resolver esos problemas. Recuerda que Dios no le quita problemas a nadie, Él te da la fortaleza para que tú puedas vencer la tentación con amor, con alegría, con entereza, no con flojeras, no con ñoñeras, sino con la gracia del Espíritu Santo. Hoy estamos celebrando esta misa que corresponde al domingo número 23 de este tiempo ordinario. Vamos pues nosotros a prepararnos interiormente, vamos a pedir perdón, vamos a dejarnos lavar por el agua del Espíritu y vamos a ponernos el traje de la gracia. Pidamos perdón. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Padre de amor y de misericordia, tenga piedad de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, oh Rey Celestial, oh Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, que te has dignado redimirnos y hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, y haz que cuantos creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Nos preparamos para escuchar la proclamación de las lecturas correspondiente a este domingo número 23 de este tiempo ordinario, ciclo B de la liturgia, mes de la Biblia. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías en su capítulo 35, versos del 4 al 7. Esto dice el Señor: digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman, he aquí que su Dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo, y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, y la tierra sedienta en manantial. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 145, alaba, alma mía, al Señor. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alaba, alma mía, al Señor. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol Santiago en su capítulo 2, versos del 1 al 5. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en una reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: tú, siéntate aquí cómodamente. En cambio le dicen al pobre: tú, párate allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos,
¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacernos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos preparamos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio que está tomado el evangelista San Marcos en su capítulo 7, versos del 31 al 37. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, «Efetá», que quiere decir «ábrete». Al momento se le abrieron los oídos y se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba a ellos, con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, «¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados, que así sea. Mis queridos hermanos, hoy estamos celebrando este domingo número 23 de este tiempo ordinario. Son 34 semanas y 33 domingos de este tiempo ordinario. Y vamos en el domingo 24, o sea que faltan 10 domingos para que se concluya nuestro año litúrgico en el ciclo B de la liturgia. El año litúrgico termina con la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, donde Cristo vendrá y nos liberará y vendrá a nosotros. Este domingo y siempre, la alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Este domingo y siempre es para recibir las fuerzas del Señor para poder vencer los problemas y dificultades que se nos presentan en la vida diaria. Así como dice esta primera lectura, ánimo, no teman, que aquí está el Señor con nosotros, pues siempre esa palabra nos anima y nos ayuda a seguir adelante. No estamos acá para que el Señor nos quite los problemas, porque nos va a matar, porque los únicos que no tienen problemas son los difuntos, pero sí para darnos esa fortaleza, para uno poder vencer las tentaciones, para poder vencer las loqueras, las mañas y todos los demás pecados, ballena y tiburones que nosotros tenemos. Es para uno tener la fuerza de llamar a su esposa, llamar a su mamá, llamar a su hermano, llamar a esa persona que usted tiene pleito con ellos y decirle, mira, vamos a empezar otra vez, yo te perdono, vamos a seguir adelante. Es para buscarse más en familia, es para quitarse las ñoñerías, las mañas, el qué sé yo que uno muchas veces tiene. Es para que el Señor te dé fuerza para que no pelees tanto, para que no discutas tanto, para que admitas también que el Señor Todopoderoso te tiene que transformar. Entonces, ese es el domingo, hoy es el día de la gracia del Señor. Así que ánimo, aunque estés triste y chocado, aunque estés ahí como arrayanado, como decimos, aunque esté ahí tirado, ánimo, levántate que el Señor te llama y te bendice y te da esa fortaleza en su palabra. Por eso dice la primera lectura del profeta Isaías. Recuerden que la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se divide en libros históricos, proféticos y de sabiduría. Los libros proféticos se dividen en profetas mayores y profetas menores. Esto es por el volumen de los libros. Los profetas que escribieron más son profetas mayores y los profetas que escribieron menos son profetas menores. Siempre los domingos del tiempo ordinario el tema central lo da la primera lectura y el Evangelio. Aquí nos está hablando el profeta Isaías, el más grande de los profetas mayores, que tiene 66 capítulos. Este libro duró 150 años para escribirse. Y entonces, por lo tanto, intervinieron tres personajes llamados los tres Isaías. Primer Isaías, segundo Isaías y tercer Isaías. En el capítulo 35 que estamos escuchando es de la parte del segundo Isaías. Y nos habla acerca de una profecía. A Isaías se le conoce como el profeta evangelista, porque él es el que anuncia a Jesucristo y aquí mismo también anuncia lo que Cristo va a hacer y lo que está haciendo. Dice, porque se iluminarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán y saltará como un venado el cojo. Y tenemos a Marcos, en el Evangelio de Marcos, que está hablando de eso, de Cristo abriéndole los oídos
a uno que es sordo y soltándole la lengua para que hable. Entonces, por eso es que la primera lectura de los domingos del tiempo ordinario están siempre en combinación con el Evangelio. Es Cristo Jesús el Señor que abre nuestros sepulcros, que saca nuestras dolencias, que saca nuestros pecados y nos permite reintegrarnos nuevamente a la comunidad. No te quedes enterrado, no te quedes ahí con ese pecado, no te quedes ahí revolviendo lo mismo, acariciando la tentación, sino que en nombre de Cristo Jesús el Señor, Él nos abre el entendimiento para echar hacia adelante. Así que ánimo y vamos a proclamar con nuestras vidas hoy, mañana y siempre. Que Dios les bendiga a todos ustedes. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida? Sí, creo. ¿Creen en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica? Sí, creo. ¿Creen en la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección de los muertos? Sí, creo. Repitan, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que profesamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos a pedir al Señor Todopoderoso en las peticiones por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, para que seamos los primeros que demos testimonio de humildad, de sencillez y de trabajo. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Vamos a pedir a Dios Todopoderoso también por tantas personas que envían sus intenciones, ustedes, sus intenciones a diario, por las 33 misas continuas gregorianas que estamos celebrando. Eso es lo que significa gregorianas, continuas, porque todas las misas son del mismo peso delante de Dios y delante de los hombres. Pedimos también por tantas personas que piden oración, por tantas personas enfermas físicamente, pero también por tantas dolencias psicológicas, psiquiátricas, Señor. Cuánta loquera, cuánta bipolaridad, cuántas depresiones, cuántos enojos al extremo, Señor. Te pedimos, Señor, por cada uno de ellos, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Padre de misericordia, escucha estas peticiones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan y este vino, fruto de la tierra y de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, mi corazón contrito y mi espíritu humilde. Que este sacrificio sea agradable a tu presencia, Dios Padre Todopoderoso. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para el de nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, fuente de la paz y del amor sincero, concédenos glorificarte por estas ofrendas y unirnos fielmente a ti por la participación en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos especialmente, Señor, por otros familiares y amigos difuntos, por todas las intenciones que ustedes envían a diario, que en este domingo y siempre el Señor nos dé esa fortaleza, pidiéndote, Señor, por los enfermos físicos, en especial por muchos que están sufriendo de cáncer. Pero también, Señor, te pedimos por nuestras enfermedades espirituales, que son las que nos llevan a la condenación. Te pedimos, Señor, por el pecado que tenemos, por los orgullosos, por los habladores, mentirosos, lengua largas, haraganes, egoístas, por los pelioneros, los celosos y las personas que tienen, Señor, ese orgullo y ese ego más grande que el mundo. Te pido por ellos, Señor. Y también te pido, Señor, muy especialmente por todas las personas que tienen problemas de vicios y de mañas, tantas mañas loqueras y tantos vicios, Señor, de alcohol, de droga, de estupefaciente y tantos vicios y manías que tenemos, Señor. Te pido que las arranque de nuestros corazones. Y ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos alegramos en decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. En el amor de Cristo nos damos la paz, esa paz que sana, que salva, que transforma, la paz del Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí a Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Oh, mi Jesús, Señor y Redentor, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Y hoy, no pudiendo comulgar contigo sacramentalmente, pido, Señor, comulgar contigo espiritualmente para fortaleza de mi espíritu, salvación de mi alma y bienestar de mi familia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuerpo y sangre de Cristo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos.
Tú que nos has instruido con tu palabra y alimentado con tu Eucaristía, concédenos, Señor, aprovechar estos dones para que vivamos aquí unidos a tu Hijo y podamos después participar de su vida inmortal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendiciones y saludos. Ánimo, como dice la palabra de Dios. No nos muramos en la víspera. No seamos tan negativos. Recuerden los dibujos animados de los pitufos, que había uno, un pitufo gruñón, que todo lo que decía nada más decía, odio esto, o decía siempre, me opongo. Hay gente que es así. Entonces, así no. Vamos a nosotros a ser también positivos, porque eso nos ayuda también a nosotros a ser mejores. Nos quita el estrés, el S4 y el S5 también. Y nos da ese ánimo para seguir adelante. Y no nos cae entonces después la gente, después hay que siempre a mí me dicen cosas y dicen, pero que usted está con esa boquita que usted tiene, oiga, compadre, comadre, no es fácil. También, porque usted entonces viene y tira fuego y quiere que le responda con flores. No, también controles esa boquita, controles ese temperamento, controles esa ñoñería que usted tiene. Y vamos a buscarnos más en familia. Vamos a salir a comer, a compartir en familia. Los que no están trabajando, que sé que hay personas que trabajan, pero procuren siempre compartir y sacar el domingo, el día del Señor, después de recibir su fuerza, también echar hacia adelante. Sigamos orando y colaborando en el Señor y no tengamos preferencia, que hay gente que son muy aguajero. Aguajero nosotros significa una gente que le gusta hablar mucho y le gusta también hacer el pantalla a los otros, como dice Santiago, que llega uno con un anillazo de oro y todo y bien vestido. Ay, sí, de una vez, vengan, de una vez, de alcahuete, de una vez, siéntese aquí adelante y usted necesita esto. Y viene un pobrecito andrajoso, para atrás, ¿qué más? Siéntese para atrás, vamos, oh, te hiede. No. O sea, hay gente que es así. Gente interesada, entonces así no. Vamos pues a seguir orando y colaborando con la gran causa de Dios. Vamos a seguir enviando pues nuestras donaciones para ayudar a los pobres, presos, huérfanos, viudas y desamparados que nosotros estamos colaborando. Ya les envié un video instructivo para que vean parte de las obras que vamos a seguir también haciendo y estamos haciendo. Así que ojalá que puedan aparecer, vuelvo y repito, personas que se comprometan fijamente para uno poder seguir la obra constante porque estamos fluctuando. O sea, en una semana pues damos comida a casi a 100 personas, otra nos da para 40 porque la gente muchas veces envía, muchas veces no, y se olvida. No se olviden de sus pobres, que es el camino de la salvación. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En Cristo Jesús el Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que en este domingo y siempre la alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Ánimo y bendiciones. El que tiene mucho que dé mucho y el que tiene poco que dé poco. Pero hay que dar siempre. Salgan a comer en familia, a compartir. Y usted, no pelee tanto. Váyase, camine, vamos. No pelee tanto, que se va a poner más viejo la cuenta.